Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Homebrewers. En esta ocasión vamos a ver cómo abrir y cambiar la pila de un tilt. En este caso tenemos un tilt que, como veis, no se enciende, está completamente muerto y sin batería. ¿Qué es lo que tenemos que saber? La pila del tilt sería una CR123A. Son pilas que no son recargables. También podéis poner una pila que sea recargable, que son las LiFePO PO4. Pero estas pilas, al ser un poco más livianas, requerirían de que cuando cambiemos la pila tendremos que recargarlo. Si es una pila normal que no sea recargable, con cambiar la pila no tendremos que volver a calibrarlo. Aunque quizá necesite un pequeño ajuste de recalibrado con agua. Cuando cambiemos la pila lo veremos. ¿Qué tendríamos que hacer? Simplemente tendremos que desenroscar de los dos extremos, sacar el tilt y cambiar la pila. Así de sencillito. Desenroscar de los dos extremos. Vamos a ello. La rosquera bastante dura. Ahí tenemos uno. Y ahí tenemos el otro extremo. Yo aprovecharía cada vez que lo abrimos a cambiar las juntas. Cuando adquieres un tilt, te suele venir con unas juntas extras. Cogeremos dos nuevas. Se las cambiaremos. Como podéis apreciar, si lo vemos, esta está ya bastante tocada. Las ajustaremos. Simplemente esto es para aprovechar a que prácticamente si no tienes que cambiar la pila, no tienes que ir nunca al tilt. Aprovechamos a poner unas juntas nuevas. Y estas las podéis tirar o las podéis guardar. Vale. Una vez cambiadas las juntas, sacaremos el tilt. Vale. Movemos. Presionaremos. ¿Vale? Y sacaremos la pila antigua. Cogeremos la nueva. ¿Vale? Para colocarla en nuestro tilt. Para hacer una pequeña comprobación, como hemos dicho antes, a ver si podemos ver bien ahí, a no ser una pila recargable, nos debería de pesar prácticamente lo mismo, lo cual no haría falta que tengamos que recalibrar nuestro i-spindle. Vamos a hacer la prueba con la pila que viene el tilt 16,18 con la nueva 16,15, prácticamente lo mismo. Simplemente la pila nueva con el positivo hacia abajo, nos lo ponéis también en la serigrafía del fondo del tilt. Se la ponemos. Una vez puesta, no lo hemos visto, no vemos un segundo. Una vez puesta, veremos cómo se enciende. Ya está, nada más. Ahora simplemente
Lo volveremos a cerrar. Ya tenemos nuestro tilt con la batería cambiada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tendremos que comprobar a ver si hace falta recalibrarlo. Para ello, lo añadiremos en agua. Vamos a ello. Para ello, nos buscaremos un recipiente con agua, más o menos unos 20 grados, más aproximado posible, y añadiremos nuestro tilt. De forma que se pueda mover libremente, que no nos toque nuestro bajo con ninguna pared, para que pueda inclinarse libremente. Abrimos nuestra aplicación con la que comprobamos la inclinación. En este caso yo lo estoy haciendo con la app desde un móvil Android, y comprobaremos si está calibrado. Como podéis ver, el mío está justo calibrado en 1000, intensidad 0. Pero veis en la parte de arriba, eso es porque ya lo tengo precalibrado dentro de las fermentaciones. Simplemente, si veis que nos da 1000, pero si una densidad muy cercana, iremos al menú y iremos a calibrar en agua. Si os diese una densidad muy diferente, es decir, por ejemplo, 0,950 o 1010, 1012, 1008, se requeriría de hacer un calibrado completo. Pero si anteriormente lo tenéis ya calibrado el tilt y cambiáis una pila, como veis que el peso es prácticamente el mismo, no haría falta. Y con esto ya tenemos calibrado nuestro tilt y listo para funcionar durante uno o dos años más sin preocuparnos de la pila. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis darle a like y seguirnos en el canal. Un saludo.